Vivo. Muy buenas tardes a todos. Seguimos en Expo Estudiar Online 2020. Tenemos hoy una conferencia muy interesante acerca de los beneficios de estudiar en Alemania. Así que vamos a dar unos minuticos a que todo el mundo se termine de conectar y estaremos con ustedes Carlos Moncada de Estudiar y Sonia Hernández de Gizma, ya les va a contar varias opciones. Entonces, por favor, quédense con nosotros. Les cuento que para hacer las preguntas para la charla, ustedes verán un logo o una bolita de chat en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ustedes le dan clic y todo el equipo de Estudiar estará pendiente para pasarnos las preguntas y además ahí para resolverles cualquier tipo de información. Al final de la charla también les voy a mostrar cómo entrar al stand de Gizma, que está atendido por el equipo profesional que tiene esta entidad. Así que demos 2-3 minuticos y comenzamos. Quiero entonces también recordarles todos nuestros beneficios para quienes reserven con nosotros, con Expo Estudiar Online 2020, alguno de los programas, bien sea en programas de verano, programas cortos de idiomas, programas de larga duración, programas Blended Learning, que es algo de lo que nos va a hablar Sonia hoy en la conferencia, o programas de educación superior, online o presenciales. Para quienes reserven desde ya su cupo en los programas, tendrán unos beneficios por parte de las instituciones y por parte de Estudiar. Entre ellos pueden hacerse acreedores a bonos Falabella, pueden hacerse acreedores a cursos de preparación de exámenes de idioma, pueden hacerse acreedores a cursos de inglés general. Además, también les vamos a regalar el carnet ISIC una vez ya estén en destino o vayan para el destino. Y bueno, tendremos muchos beneficios más en términos de descuentos, estamos rifando becas. Le pedimos de una vez a todas las personas que se nos están conectando, que son estudiantes de alguno de los colegios de Colombia, que son aliados a nosotros, que por favor vayan a la ventana de chat, se identifiquen con su nombre y con el nombre del colegio, ya que estaremos rifando una beca al final de la feria solo para las personas que son de los colegios. Así que por favor, no se despeguen de Expo Estudiar Online 2020. Vamos hasta mañana a las 8 de la noche. Y les recuerdo también que para las preguntas debemos escribirlas en el pop-up del chat que van a ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ahí está todo el equipo de Estudiar en donde le responderemos las preguntas. Se las pasaremos a Sonia y si tienen alguna duda acerca de los programas de Sonia, de Gizma o de cualquiera de las entidades e instituciones participantes, pues estaremos todos ahí para responder. Yo creo, Sonia, que podemos ir empezando. Les voy a presentar entonces a Sonia Hernández. Sonia es una persona absolutamente profesional en la materia. Lleva más de 12 años trabajando en la industria de la educación internacional y particularmente en este momento está trabajando con una institución una o varias instituciones, como nos va a contar ella ahora, en Alemania, un destino muy querido para nosotros y que llevamos muy en nuestros corazones, una economía y un país que se ha sobrepuesto a muchos y muchas situaciones complejas como la que estamos viviendo y ha sido una de las economías que ha salido avanti de las pandemias, de las guerras y demás, y que ha tenido la oportunidad de recuperarse más rápido. De hecho, en este momento Alemania, seguramente Sonia lo mencionará, Alemania ya está dando síntomas de mejoría en su economía, y una vez Alemania se mejore la economía europea, y muy seguramente de la mano vamos a estar todos mejorando. Así que Sonia, te doy la palabra,
muchas gracias por estar en Expo Estudiar Online 2020 y pues obviamente por acompañarnos en la charla de la tarde de hoy. Cualquier duda, estoy aquí presente y pues los estaré acompañando hasta el final de la charla también con las preguntas que nos hagan en el pop-up de del chat que tienen en sus pantallas en la parte inferior derecha. Adelante, Sonia. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Carlos. Me encanta estar acompañándolos el día de hoy. Me encanta trabajar con el equipo de Estudiar. Realmente sabemos que los estudiantes tienen un apoyo totalmente profesional para continuar como tal con su sueño de vivir la experiencia de estudiar en el exterior. Sí, efectivamente, y como nos dice Carlos, Alemania es un destino que realmente abrió las puertas a entender muy fácil cómo sobrevivir al COVID y cómo poder sobrellevar toda esta situación. Realmente está planeando abrir el próximo 4 de mayo ya las fronteras y van a empezar a ir nuestros estudiantes a tomar sus clases. ¿Por qué? Porque Alemania es un destino súper seguro, organizado, donde la gente realmente respeta las leyes y las reglas que realmente les están imponiendo para que permanezcan realmente en casa. Entonces, pues, la situación actual es que realmente Alemania fue uno de los países que tuvo en Europa el menor volumen de personas contagiadas y el menor volumen de personas que hayan fallecido. Entonces, pues, reaccionó ante la crisis muy rápido y por eso es súper, súper importante que ustedes entiendan y conozcan un poco más acerca de Alemania y vean todos los beneficios. Entonces, voy a mostrarles un video. Inicialmente como un resumen de muy cortito sobre todo lo que vamos a hablar en este momento y ya arrancamos con la charla. Iniciamos. Lo más importante de esta charla es que ustedes aprovechen esta gran oportunidad de entender cómo puede ser el camino para llevarme a Alemania a vivir una grata experiencia allá y por qué no ver la posibilidad de quedarme a vivir en este país. Alemania tiene las puertas abiertas, está en apertura migratoria total y más aún después de todo esto que está sucediendo con el COVID. Entonces es una experiencia muy interesante que ustedes pueden aprovechar. Inicio contándoles un poco acerca de GISBA. GISBA Business School es una escuela de negocios de muy alto reconocimiento a nivel mundial. La razón por la cual es tan reconocida GISBA es porque cuenta con unos socios académicos de alto nivel, muy reconocidos como lo son Grenoble, École de Management, que es una universidad o una escuela de negocios de Francia. Tenemos Kingston University, que es una universidad del Reino Unido. Y también tenemos University of Law, que es otra universidad del Reino Unido. Estas tres universidades ofrecen sus programas académicos dentro de GISBA y por eso ustedes pueden obtener un beneficio súper, súper grande y es acceder a educación del Reino Unido en Alemania. Estos socios académicos también están
aliados y están conectados con unos socios corporativos que brindan la oportunidad a los estudiantes de conocer de la mano en el día a día, en su proceso de aprendizaje, cómo funciona la industria, cómo puedo conectarme con diferentes ruedas de negocio, ruedas de reclutamiento, para que cuando termine mi programa académico pueda tener el beneficio de una vez de entrar a la parte laboral y empezar a ejercer lo que he aprendido durante el tiempo que hice mi programa académico en Kisma. Y adicional a esto, estos programas, muy importante que lo tengan súper claro, y es que estos programas son en Alemania, pero son impartidos 100% en inglés. Así que creamos un centro de idiomas que está dentro de nuestra universidad con digamos que la razón principal es que, claro, tú ya aprendes, ya vas con inglés, tienes todas las bases del idioma, pero necesitas aprender alemán o mejorar tus bases de alemán también para comunicarte o básicamente pues para vivir en este país. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de estudiar en Gizma y las posibilidades que ustedes van a tener en Alemania cuando cumplan esta experiencia? Es primero, van a encontrar carreras y maestrías también en inglés. Como les mencionaba, tener un título internacional que les permite tener esa flexibilidad y esa posibilidad de ejercer sus conocimientos tanto en Alemania como en el país cuando regresen. Realmente Alemania sigue invirtiendo mucho en Sudamérica y por qué no regresar a trabajar en una de estas grandes empresas en las que yo puedo realmente por haber vivido mi experiencia en Alemania trabajar acá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes están en Alemania, ustedes desde que llegan tienen una entrada directa y tienen permiso de estudiar y trabajar durante el tiempo que están allá. Esto hablando específicamente de que entré directamente a la universidad a hacer o mi carrera universitaria o mi maestría. Es diferente para cuando voy a ir a aprender primero el idioma y luego si me voy a conectar con la universidad. Cuando terminan el pregrado o el posgrado, los estudiantes también van a poder acceder a 18 meses en los cuales pueden permanecer en Alemania y pueden trabajar ya a tiempo completo. Les recuerdo que es para pregrado o posgrado. En cualquiera de los dos casos, el estudiante puede quedarse y pedir esa extensión para ejercer ya a tiempo completo. También contamos con el Career Center. Este servicio que le ofrecemos a nuestros estudiantes es para, como les mencionaba hace un momento, realmente encontrar la parte práctica. ¿Por qué? Porque en Alemania la industria y la universidad están totalmente conectadas. La idea es que tú realmente puedas aplicar tus conocimientos en el momento de finalizar, durante y al momento de finalizar realmente tu programa académico. En Alemania también está súper claro y estaban muy rápido preparados para todo este proceso, esta transformación digital que hemos tenido, pues a la que hemos tenido que acceder rápidamente por todo este tema del COVID, pero estaba preparado para enseñar el tema de blended learning o distance learning, que ya les voy a contar un poquito más al detalle cómo funciona esto. Y por supuesto también el pathway de ingresar a la universidad pública, que este es uno de nuestros puntos top en Colombia específicamente, realmente en Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que están interesados en hacer programas diferentes a negocios, en ingenierías, en música, en arquitectura o en medicina inclusive, y quieren estudiar en Alemania pero accediendo a la universidad pública. Así que con Gizma pueden hacer también esa conexión para continuar con su programa académico. Algo muy, muy importante y que no puedo dejar pasar, justo antes de que empezara toda esta situación de la pandemia, el 1 de marzo salió la ley de inmigración de profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente Alemania le estaba dando la bienvenida a personal que estuviera totalmente cualificado. ¿Esto qué quiere decir? Personas que o estudiaran en Alemania o que viajaran como tal siendo profesionales. Realmente quienes estudian en Alemania, como les mencionaba antes, conexión entre la universidad y la industria es garantizar prácticamente un trabajo. Y por lo tanto, y para ellos, el hecho de que tú ya hayas invertido también en su país, aprendido un poco más de su cultura y entendido su cultura al 100%, pues puede funcionar que tengas acceso totalmente a esta posibilidad de quedarte rápidamente en Alemania aplicando a la ley de inmigración de profesionales. Entonces, pues, esto quiere decir que el estudiante no puede perder el tiempo en este momento. Esta es la razón por la cual para nosotros era muy importante explicarles
la flexibilidad que existe en Alemania de estudiar programas, bien sea distance o blended learning. Estos dos métodos de entrega académica son básicamente flexibilidad para el estudiante. Distance learning es el método de aprendizaje que hace que el estudiante tome sus programas 100% en línea en el momento y en el lugar que le convenga. Es decir, si yo lo quiero hacer todo en línea y realmente no quiero viajar, esta puede ser una posibilidad. La verdad es que si yo quiero acceder a todos los beneficios que tiene Alemania como tal, de después ver la posibilidad de quedarme los 18 meses y luego ver la posibilidad de aplicar a la residencia, pues, ¿por qué no tener en cuenta la opción de blended learning, que es un método entonces que va a combinar las tradicionales clases presenciales con clases en línea? Y este beneficio, pues, totalmente lo pueden arrancar desde ya, o sea, el estudiante que diga, yo ya tengo clara mi carrera, quiero empezar a ver las opciones, entonces blended learning, pueden hacer tranquilamente el primer año acá y luego continuar en Alemania y pueden terminar su programa académico allá. Y lo mismo funcionaría en el caso de los másters. En los másters ya tendríamos que revisar programa por programa para ver, acorde a los módulos, cuántos módulos puede empezar a ver acá en Colombia y luego terminarlos en Alemania para que puedan, como tal, pues, concluir también su programa académico allá y que puedan, lo más importante, acceder a todos los beneficios que tiene Alemania para los estudiantes. ¿Por qué? Porque Alemania lo que dice es que tú eres o tú adquieres una condición que es una condición de estudiante. Y tener la condición de estudiante, el beneficio más grande que te da es que te dice, ahora que tú eres estudiante, en mi país puedes acceder a subsidios de alimentación, subsidios de transporte, a subsidios inclusive de vivienda. Por supuesto, hay que ir todo el tiempo conectado a la regulación y todo el tiempo, pues, a un buen comportamiento durante pues, nuestra permanencia en el país. Entonces les voy a contar de Arden University. Arden University hace parte o está acompañando de la mano del grupo de Gizma como tal, y nos está ofreciendo las dos opciones que les acabo de comentar, Blended y Distance Learning. Aquí van a encontrar los programas, tenemos en marketing, en turismo, en contabilidad de finanzas, en recursos humanos, y en las maestrías, hablando y retomando un poco lo que les mencionaba hace un momento sobre el personal cualificado que está recibiendo Alemania, dentro de esa lista de especializaciones o de personas que estén haciendo sus programas académicos están también los ingenieros, la parte de construcción, ciencias naturales, tecnología y especialistas en IT o en información o en tecnología de la información. Por eso, Arden abrió la oportunidad de hacer los programas Blended Learning. Es excelente porque ya lo venía haciendo y aperturó la oportunidad de que el estudiante haga lo que les mencioné, estudiar una parte acá, adelantar unos módulos acá y luego terminarlos en Alemania. Y aquí están estos programas que están dentro de la lista de la ley de profesionales cualificados que puede migrar, como lo es IT Security Management o Data Analytics and Marketing o Data Analytics and IT Systems. Entonces es muy, muy importante, muy, muy importante que el estudiante que quiere ir y arrancar su programa en inglés, no lo piense, vea esta como una gran oportunidad de empezar su programa y no perder el tiempo, sino yo ya sé inglés, tengo claro que quiero hacer alguno de estos programas, empiezo mi programa académico desde acá y luego puedo viajar a continuar con mi programa allá y listo, quedarme prácticamente como residente. Aquí está el resto de la oferta académica que nos ofrece Gizma, The University of Law abrió la oportunidad de hacer estas maestrías, igual Blended Learning. Grenoble hace parte de nuestro programa, sin embargo, no en este momento no está ofreciendo Blended Learning, pero es muy importante que sepan que el proceso de admisión a Grenoble es bastante lento, así que sí, lo que yo he soñado toda mi vida es estudiar en esta universidad y veo que ahora lo puedo hacer en inglés y en Alemania, pues no lo piensen, inscríbanse, arrancan el proceso y de ahí más adelante, pues ya cuando pase toda esta situación pueden arrancar su programa académico. Y aquí también pueden ver la opción que tenemos con Kingston University, que es la de International Business Management. Entonces, ya entrando en materia un poco también de la parte que les mencioné de universidades públicas en Alemania, estamos hablando de más de 400 universidades que tienen 20.000 programas disponibles, es decir, que aquí ya no nos vamos a basar solamente en el programa de business que les acabo de contar, sino que aquí ya nos abrimos a otra línea que conecta totalmente con la educación pública.
Entonces estamos hablando de el estudiante que está interesado en hacer ingeniería, en hacer matemáticas, química, física, arquitectura, música, artes, diseño. Ese otro tipo de estudiantes que dice, quiero irme, aprendo alemán y luego continúo con un programa académico ya a nivel profesional, o sea, mi carrera profesional o si yo ya soy profesional, mi maestría, y estamos hablando de que el estudiante paga solamente unos costos administrativos. ¿Por qué? Porque como tú ya adquieres la condición de estudiante, Alemania te va a subsidiar tu educación, pero tienes que pagar los costos administrativos de cada una de las universidades, que ahí tendríamos que entrar a revisarlos, y esa es una de las tareas que hacemos contigo cuando ya estás con nosotros en Alemania, y es que los costos oscilan entre 100 y 300 euros por semestre. Estamos hablando que si yo quiero hacer una comparación en pesos colombianos, estamos hablando de 8 millones de pesos colombianos en promedio por una carrera como ingeniería, toda la carrera, 8 millones de pesos toda la carrera. Y otra cosa muy importante tener en cuenta, en Alemania los programas académicos a nivel pregrado duran 3 a 3 años y medio. O sea que es menos tiempo y puedo tener el beneficio además de los costos que son entre 100 y 300 euros por semestre. Entonces, ¿cómo es que funciona todo este proceso del pathway? Yo soy un estudiante de colegio o soy un estudiante ya profesional, ya tengo mi título profesional, puedo acceder bien sea al Pathway Student College o al Pathway directo a la universidad. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante lo que sigue es continuar con mi programa académico y luego sí, entrar a la Post Study Work Visa, que es la que me va a permitir quedarme a trabajar tiempo completo. Esta es la ruta. Si yo soy un estudiante de colegio que estoy interesado en Alemania, entonces lo que tengo que hacer es aprendo alemán, luego hago el Student College, que es un año de preparación y básicamente como de validación de mi bachillerato colombiano, mi escuela secundaria realizada en mi país, a el bachillerato alemán. Y así yo ya tengo, nivelé estos dos programas académicos y ahí ya puedo pasar a la universidad. Si yo ya soy profesional y estoy buscando más bien una maestría, entonces lo que hago es saltar de mi programa de alemán directamente a la universidad. Y en ambos casos, bien sea pregrado o posgrado, ahí puedo ya después de finalizar acceder a los 18 meses. Entonces aquí está un poco más la explicación. Algo muy importante a tener en cuenta es que si no quieren perder el tiempo, este programa de Pathway está online también. O sea, en este momento ustedes pueden arrancarlo tipo Blended Learning, que es empiezo mi programa académico acá en mi país, arranco a aprender alemán y luego después de ciertos niveles ya puedo pasar, pues ya, y que ya podamos viajar, entonces ya pueden darle continuidad como tal a su programa académico. Lo positivo es que estos niveles los van a poder pagar por nivel. Antes era como tienes que pagar todo el programa, ahora lo vas a poder pagar por nivel y además con un descuento adicional que es del 20% para los programas pues que tenemos disponibles para el Pathway. Entonces es súper interesante si yo quiero y esta es la opción que estoy planeando para mi vida. Esta es la opción del Pathway University. Básicamente la diferencia entre los dos, además de lo que ya les mencioné de entrar al Student College o continuar a la universidad, es que el estudiante debe aprender hasta cierto nivel alemán. En el caso del Student College va a aprender hasta el B2 para entrar al Student College y hacer allá su año académico y luego entrar a la universidad. Y en el caso de la universidad lo que va a hacer es aprender perfecto alemán hasta el C1 y de ahí entrar directamente a hacer su programa de posgrado. Entonces, la opción está, lo que hacemos literalmente es conectarte con estar acá en Colombia, aprender alemán y continuar con la universidad pública y acceder a estos precios tan maravillosos que realmente nos ofrecen, porque ellos realmente entienden que tú eres un estudiante y que puedes como tal acceder a esos beneficios. ¿Y por qué no quedarte en el país? Entonces, en resumen, ¿qué es importante aquí a tener en cuenta? Entonces, primero, en Gisma te vamos a apoyar a conocer todo ese proceso de aplicación como tal a la universidad. Es decir, nos vamos a sentar contigo, vamos a mirar cuáles son las opciones académicas que son las más, pues, las mejores para ti. Vamos a revisar cuáles son los documentos que vas a necesitar presentar y te vamos a ayudar a aplicar a 5 universidades. Yo siempre les digo, recuerden que si aplicar a una universidad pública en un país, por ejemplo, como Colombia, es complejo por la cantidad de cupos disponibles, también porque su exigencia académica.
es muy alta. Entonces hablemos de exactamente lo mismo cuando hablamos de Alemania, por eso hay que tener plan A, plan B, plan C y plan D inclusive. Y adicional, si yo quiero estudiar ingeniería, pero biomédica, quiero hacer algo demasiado específico, estoy buscando algo muy específico, en caso de que ustedes lo requieren, GISMA les va a brindar todo ese apoyo y ese acompañamiento necesario. Y lo más importante, siempre estamos en pro de desarrollar al estudiante para que tenga una muy buena construcción de su hoja de vida a nivel personal y a nivel profesional. Les recuerdo que algo muy importante que nos decían o que les mencioné yo en un inicio es la universidad está conectada con la industria, o sea que la idea es que ustedes todo el tiempo tengan esa posibilidad de conectarse a trabajar inmediatamente finalice el programa. ¿Qué más tenemos en GISMA? Apoyo total, coaching para que tú puedas mejorar tus habilidades en cualquier posición laboral, es decir, que tenemos inclusive entrenamiento y preparación para una entrevista como tal de trabajo que ustedes puedan llegar a tener. Apoyamos en la búsqueda de pasantías o inclusive de trabajos. Invitamos regularmente empresas alemanas para que no, y pues también internacionales para que en el caso de los estudiantes que están haciendo maestrías, en el caso de estudiantes que están haciendo sus carreras directamente con nosotros en inglés, puedan empezar a generar esa conexión inmediata y entrar a trabajar de una vez. Inclusive trabajamos con algunos exalumnos que nos ayudan a que puedan conectar también al estudiante y hacer como esa interacción que se requiere como tal en cuanto al conocimiento de la experiencia. Entonces, este punto también es muy, muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, aquí ya tenemos para finalizar y poder entrar como a resolver las inquietudes que ustedes tengan. Un pequeño resumen sobre por qué vale la pena ver esta opción como tal con GISMA. Entonces, lo primero es que somos una universidad alemana y no somos una academia de idiomas, por lo tanto facilitamos muchísimo a que nuestros alumnos tengan éxito en la aplicación de las universidades públicas. Segundo, les brindamos toda la experiencia que tiene nuestro equipo y nuestro staff que está totalmente comprometido en el proyecto de cada estudiante. Por eso cuando tú ya llegas a Alemania, vas a tener una cita con nuestro equipo en donde vamos a mirar al detalle cuál es tu plan de estudios y acorde a eso te vamos a brindar acompañamiento. También les brindamos asistencia en la aplicación, extensión o cambio de visado. En la aplicación desde Colombia lo hacemos con estudiar para que ustedes tengan éxito en la aplicación. Sabemos que nadie puede garantizar una visa, pero este equipo también de estudiar está totalmente comprometido, es muy profesional en apoyarte en ese proceso y lo hace de la mano con GISMA. Y cuando tú ya estás en Alemania, te ayudamos internamente con la extensión y el cambio de visado. También te apoyamos en la búsqueda de alojamiento porque ese es un punto muy importante para llegar a Alemania. Necesitamos tener un lugar donde llegar. Somos universidad, por lo tanto, no contamos con casas de familia, pero es que el estudiante también que va a Alemania es un estudiante maduro, es un estudiante muy independiente y que tiene claro a lo que va. Por lo tanto, contamos con residencias estudiantiles o apartamentos que están bastante cerca como tal a nuestra sede de GISMA y asimismo pues apoyamos a que el estudiante encuentre un lugar seguro. Estamos ubicados en ciudades empresariales y que están también en constante desarrollo. ¿En qué ciudades estamos? Estamos en Hannover o Hannover, estamos en Berlín y estamos en Hamburgo. O sea que el beneficio es que ustedes puedan acceder a todos estos programas. Súper importante, todos los programas en cuanto a maestrías y a carreras universitarias en inglés están más enfocadas en Berlín. ¿Listo? Entonces también pues estamos hablando que requerimos estar dentro de una ciudad que está en total desarrollo, en una ciudad donde crece todo el tiempo startups, entonces vale la pena estar en una ciudad como Berlín. Contamos con más de 50 nacionalidades dentro del campus, lo cual hace que ustedes tengan una experiencia de interculturalidad total, en donde el estudiante va a poder entender los diferentes puntos de vista de inclusive otros destinos. Y lo más importante también, recuerden que con nosotros, además de hacer todo este proceso de pathway para estudiar en las universidades públicas, también tienen la oportunidad de realizar los programas en inglés e igual acceder a todos los beneficios que tiene un estudiante como tal en Alemania. ¿Listo? Entonces, Carlitos, no sé si quieres aprovechar y empezamos a revisar las preguntas que tenemos. Claro que sí, Sonia, con mucho gusto. Tenemos varias preguntas en este momento, pero quiero recordarle para todos aquellos que nos están viendo aún
que para hacer las preguntas las deben hacer en el botón de chat que encuentran en la parte inferior derecha de sus pantallas y ahí les estaremos resolviendo las dudas. Vamos a empezar, Sonia, con ¿por qué estudiar en Alemania? ¿Es fácil conseguir trabajo para los latinos en Alemania? Sí, realmente, mire, eso es como un mito urbano, realmente. Creen que llegar a Alemania es difícil y que adaptarse a cualquier destino de entrada, creo que hay que ir preparado como a vivir una cultura totalmente diferente. Pero Alemania está totalmente abierto a recibir personas internacionales, o sea, a apertura migratoria total. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay para nada como ese tema de racismo o de que si es colombiano o si es latino, mejor no. Claro, al principio, cuando yo llego y empiezo a trabajar part-time mientras estoy haciendo mi carrera en inglés y estoy buscando un empleo, pues ese empleo va a ser medio tiempo y ese empleo va a permitirme vivir. Inclusive un estudiante normalmente se gasta entre 800 y máximo 1.100, 1.200 euros. Claro, depende del estilo de vida. Yo he tenido estudiantes que gastan muchísimo más que esto, pero normalmente un estudiante medido que va enfocado a lo que es a estudiar, gasta entre 800 y 1.200 y un trabajo part-time te permite ganarte tranquilamente 800 euros por mes. Entonces sí es posible, claro, como en todos los lugares hay que llegar a buscarlo, no, el trabajo no te va a ir a buscar a ti, pero sí definitivamente existe la posibilidad de llegar a trabajar. Muy importante, trabajo y estudios siempre y cuando entre directo a la universidad. Si voy a aprender alemán, o sea, es decir, para el programa del Pathway, para entrar después a la universidad, en el Pathway no pueden trabajar, pero ya haciendo el pregrado o el posgrado sí. Bueno, tú recomendarías, la pregunta es si ustedes recomendarían que un estudiante haga el Pathway, es decir, que aprenda alemán, luego el Studienkolleg y luego la universidad. Sí, claro que sí. Nosotros inclusive hemos tenido algunos estudiantes que dicen, ay, pero hacer el Studienkolleg es un año más y tengo que, pero realmente la carrera te va a durar entre 3 años, máximo 3 años y medio, y el año del Studienkolleg es total, o sea, es éxito total en la universidad pública. ¿Por qué? Porque te va a enseñar metodología de aprendizaje alemán, te va a enseñar a ver cómo es que funciona este proceso, porque además Alemania es súper autodidacta, es decir, que el estudiante se va a su casa, o bueno, tiene muchísimos espacios, tremendas bibliotecas y tremendos lugares de estudio, pero es porque es tu responsabilidad cumplir como con el objetivo académico, ¿sí? Entonces, sí recomendamos que el estudiante lo haga, porque ese año les va a servir para tener éxito total en su carrera universitaria. Y bueno, aparte, en algunos casos es obligatorio. Depende del colegio en el que te gradúes. Ok, además, lo que tú dices de Alemania, pues quienes hemos tenido la fortuna de conocer ese país, sabemos que allá nadie está detrás de uno, como aquí en Colombia, que lo llevan a uno completico, sino que es su responsabilidad, es su vida, etcétera. Así que, pues, está muy bien que nuestros estudiantes empiecen por aprender alemán, que hagan el Studienkolleg, pues, que además en la mayoría de las universidades públicas es obligatorio tenerlo para poder entrar. Y pues obviamente hacerlo con ustedes que son tan profesionales. Otra pregunta que la hace Felipe Armiño, dice, si yo quiero hacer el Studienkolleg, luego el pregrado y luego la maestría a través de ustedes, ¿lo puedo realizar? Sí, claro que sí, inclusive nosotros hemos tenido estudiantes que quieren hacer absolutamente todo el proceso. Depende un poco más de cuál es el programa académico que tú quieres realizar, porque pues al final, cuando tú ya te gradúas de tu carrera universitaria y te vas a quedar, te permite el gobierno quedarte los 18 meses, tú puedes inclusive hacer otro programa. Hay muchísima gente que de una vez se conecta para hacer su maestría y si lo quieres seguir haciendo con nosotros, claro que lo puedes hacer y siempre pues tendrás más beneficios. Muy bien. Mibel Quijada dice, ¿qué oportunidades tiene un colombiano o por ejemplo un venezolano de poder obtener residencia luego de que se termine el pregrado en Alemania? Existen todas las posibilidades. Yo creo que el proceso de residencia es exactamente igual en todos los países. Al final tú tienes que justificar las razones por las cuales te quieres quedar o las razones por las cuales quieres continuar tu proyecto de vida. Y realmente esta es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque al final Alemania es más proyecto de vida. Alemania es realmente para alguien que está planeando quedarse, porque Alemania sí tiene
E inclusive esto que les mencioné hace un momento de la ley de la nueva ley para inmigrantes que hay, donde todos son bienvenidos, quiere decir que realmente, y esta, bueno, además la razón por la cual se aperturó esta ley es porque la edad de las personas es bastante avanzada y ellos requieren un poco de apoyo de personas más jóvenes que estén viviendo en el país en este momento. Entonces, sí es una muy buena oportunidad quedarse y suena un poco, quizás un poco cruel realmente, pero la situación en este momento con todo esto del COVID va a generar que inclusive estas leyes sean un poco más flexibles, porque realmente el resultado que va a dejar toda esta pandemia va a requerir que tengan más personas en el país. Sí, ¿Quién aunque haya crees sido que bajo. está siendo más beneficiado en términos de educación internacional en este momento con la pandemia, Sonia? No, totalmente. Alemania es un país que tiene la puerta abierta total para estos beneficios. Además que, como lo mencionaba yo en un inicio, es un país que totalmente le dio manejo, ¿sí?, al tema del COVID y se está beneficiando. E inclusive ya hay estadísticas que están mostrando que la gente empezó a mirar un poco más este país, porque antes era como un poco de temor de conocer de Alemania, un poco de temor de vivir la experiencia en este país, y realmente van a abrir las fronteras nuevamente y lo van a hacer muy rápido. Tienen un sistema de salud súper especializado, o sea, Alemania tiene un sistema de salud que está organizado y preparado para, inclusive para pandemias, y de esto estamos hablando que era de gobiernos que han tenido consecutivamente un excelente resultado en ese sentido. También dividieron muy bien a la persona, a la gente que fue como afectada por el virus, ¿sí? Y por eso es que hubo un manejo muy rápido y drástico, inclusive con el tema del COVID. Este es el país donde más personas se han hecho la prueba, o sea que es un país donde salió la primera prueba de la versión del coronavirus, salió en Alemania, y entonces por lo tanto ellos empezaron a ejercerlo más rápido. Entonces, ¿cómo lo van a abrir ahorita las fronteras? Van a ser un proceso muy lento, en donde claramente hasta que no haya vacuna, pues van a tener que aprender a vivir con el virus, y de alguna manera es obviamente mantener la distancia social, utilizar los tapabocas, guantes, no haber eventos masivos, aún no van a abrir los restaurantes. O sea, hay cosas que masivamente todavía no se pueden, pero se puede funcionar porque pues le van a dar muy buen manejo como tal a la situación. Entonces, realmente después de todo esto, la mirada sí se está volcando totalmente también para Alemania. Europa en ese sentido va a salir, pues va a abrir más aún las puertas para estudiantes internacionales. Ok. ¿Es necesario como colombiano definitivamente hacer un foundation como en UK o un pathway como tú lo mencionabas? Sí, es necesario. La razón por la cual es necesario es porque desafortunadamente, aunque nuestro sistema educativo es bueno, podría ser un poquito mejor. La razón principal es que nosotros necesitamos apoyos en ciertas materias o en ciertos programas, porque una pregunta que me hicieron hace muy poco fue como ¿y por qué duran solo 3 años? Porque nosotros duramos un montón de tiempo y allá en Alemania ustedes duran solo 3 años. La respuesta es súper clara. La razón por la cual duramos 3 años es porque las universidades tienen las carreras súper claras y las materias son las que son. No vas a tener que volver a dar fundamentos de una, o inclusive materias como ética, hay o cosas rellenos, que ya. como decimos en Literal, así es. No en relleno, no hay materias de relleno, las materias son las que son y te van a enfocar en lo que es. Entonces, sí, desafortunadamente tenemos que hacer foundation porque nuestro sistema educativo lo exige, básicamente. Pero pues depende un poco del colegio. Existen algunos ahí asteriscos pequeñitos, pero tendríamos que revisarlos muy caso por caso. Ok, tenemos algunos estudiantes en este momento en sala viendo la conferencia de colegios como el Colegio Vermont de Medellín que llegan, que tienen año superior, es decir, o algunos colegios que llegan, por ejemplo, hasta grado 12, o que tienen IB, o que tienen el bachillerato internacional, como se llama. ¿Hay alguna ventaja para esos estudiantes hacer los programas a través de ustedes o en Alemania? Claro, hay un beneficio súper súper importante aquí a tener en cuenta, y es, si yo ya tengo el nivel de inglés necesario para entrar directamente a hacer el pregrado o el posgrado,
arrancan de una y desde que llegan inmediatamente pueden trabajar y estudiar y acceder a todos, además, todos los beneficios y subsidios que tenga Alemania. O sea, no necesitan hacer el Studienkolleg. Es necesario hacer el foundation porque yo puedo entrar directo a la carrera, pero dentro de la carrera hago el foundation. Ahora bien, eso es un punto muy importante a tener en cuenta y es el siguiente. Si yo ya hice mi IB o mi bachillerato internacional más bien, en ese caso, muchos, si es coherente con lo que voy a estudiar, o sea, si lo hice en matemáticas y quiero estudiar ingeniería, lo más probable es que no tenga que hacer el Studienkolleg. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque yo ya le dediqué un año a hacer toda esa parte como si hubiera hecho el foundation acá en Colombia. Okay. En mi colegio. De lo contrario, si soy de otro colegio lo que pasa es que depende de a qué le estás apuntando. Si yo quiero hacerlo en inglés o si lo quiero hacer en alemán. Igual en cualquiera de los dos casos. En el caso de que lo quieran hacer en inglés va a ser foundation. Y en el caso de que lo quieran hacer en alemán es el Studienkolleg, ¿cierto? Pero en ambos casos, igual van a tener que analizar al detalle las notas de cada estudiante para saber si necesita o no lo necesita. Y eso lo podemos hacer en la primera instancia cuando él nos envíe sus notas o sus calificaciones. Porque debo decirte que algunos estudiantes no pasan el IB y nos toca hacer Studienkolleg Foundation. Ok. Hemos terminado como en el tema de las preguntas. Si queda alguna pregunta por responder, por favor, háganla, no se priven de hacernos. Nosotros seguiremos hasta las 8 de la noche, incluso la plataforma está abierta hasta 24 horas y la feria era hasta mañana a las 8 de la noche, pero en este momento quiero tomar la oportunidad de mostrar cómo llegar a tu stand, Sonia, cómo hablar contigo para poder tener, digamos, que un uno a uno y resolver todas estas dudas que pues todos tenemos acerca de Alemania. Voy entonces a compartir pantalla en este preciso instante. Denme un instante, por favor. Listo. Entonces, llegamos a la página. La página se llega a través del link feriaonline.expoestudiar.com. Llegan a esta página, se les va a abrir el pop-up del chat general. Creo que aún no estamos viendo tu pantalla. ¿No lo están viendo? Déjenme a ver si ya lo ven. Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, repito, feriaonline.expoestudiar.com y de ahí pues se les abre el chat, que es donde está la bolita. Digamos que ahí pueden preguntar, pero se deben registrar. Entonces, yo me registro y me va, pues segundo en registrar y me va a aparecer esto. Pongo la información y ya ahí me llega un correo electrónico, yo lo verifico y listo. Ahora yo voy a ingresar porque pues tengo pues ya lo tengo hecho. Voy a ingresar con mis datos. Al ingresar, se me va a abrir otra vez la pantalla de la fachada, como se llama en la feria. Y al abrir la fachada, voy a dar clic en el pabellón. Listo, les voy a mostrar cómo lo hacemos. Llegamos a la feria. Y yo doy pabellón azul, por ejemplo. Él se me abre. Ahí vemos la imagen de Gizma. Gizma es uno de los participantes gold de esta feria. Y está cargando un tricito lento el internet. Vamos a ver. Ahorita todos estamos teniendo inconvenientes con el internet, pero bueno. Si no, de todas maneras, ahí ya no es sino buscar el stand y darle clic. No, no está cargando el internet. No importa. Está bien, no hay ningún inconveniente. Cuando ya entren al pabellón, buscan el stand de Gizma, le dan clic y ya ahí van a buscar el chat que tienen, que es un video chat, y pueden llamar directamente a Sonia, responder uno a uno las preguntas e inscribirse. Sonia, te agradecemos enormemente estar en Expo Estudiar Online 2020. Gracias por tu charla, súper interesante. Y pues en otra oportunidad nos seguiremos viendo. Mil gracias. Gracias a ustedes y los espero. Ahí estaré conectada para ayudarles a resolver más inquietudes. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Chao. Chao.